Hola, bienvenidos al canal de Araubi, soy Araubi, como era fácil de adivinar. Y hoy terminaremos, le daremos una vueltecilla a esta Inspector Z, también conocido, bueno, originalmente conocido como Boruto Maruti Kikipatsu, de 1986, tal cual pone ahí, de HAL Laboratory, tal cual pone ahí. En lo que viene a ser el número 790, eso no lo pone ahí, de la serie de juegos para MSX. Y aquí entramos con nuestro Bull, nuestro personaje. Está, bueno, aquí parece un, con esos mofletes parece una ardilla, pero bueno, se llama Toro, se llama Bull. Y nuestro objetivo, mientras voy bajando el volumen para que no me taladre, lo tengo demasiado alto. Nuestro objetivo es plantar una serie de bombas en los lugares predeterminados. Para eso tenemos que recoger primero las bombas y luego, como digo, pues ponerlas en los lugares predeterminados, que son esas casillas que voy a pasar. Esta de aquí, acabo de plantar una. Aquí hay otra y otra más, ya son tres. Y van a ser 10 por pantalla de cada una de las 5 diferentes pantallas que vamos a recorrer. Los 5 edificios que vamos a recorrer. Para eso tenemos el marcador en la parte derecha, que nos va marcando, bueno, empezamos desde arriba de todo. Primero, high score, o sea, el récord, la puntuación actual. Block es el número del bloque de vivienda en el que estamos, el primero, del 1 a 5, ya digo, aunque tiene dos dígitos, vamos de 1 a 5 y vamos dándole vueltas. B-set, que pone ahí, o sea, B-set, son las bombas plantadas, o sea, las bombas puestas en su lugar, 5. Bull es el número, el marcador de vidas que tenemos. Bomb, las bombas que tenemos en stock, las bombas que llevamos. O sea, tengo una en stock, puedo plantar una bomba más. De hecho, acabo de plantarla, ahora está en 0. Y B7 está ahora en 7, faltarían 3. Y por último, coin, pues son estas monedas que acabo de coger, precisamente grises, que vamos a ir cogiendo durante la aventura. Y que advierto que en lo que se refiere a esta partida, no tenía ni puñetera idea de para qué valían. Yo decía, pues supongo que cuando te den la vuelta al juego o cuando acabes el juego te darán un bonus o algo. No, no sirven para eso. Y ya digo que en esta partida no vais a ver para qué sirve. Lo descubrí a posteriori. Me puse a buscar instrucciones, no encontré monedas de instrucciones por ningún sitio. Busqué algún vídeo, tampoco vi ninguno donde usaran esas monedas. Pero al final es en el sitio más lógico. Y debajo, ahí abajo, uy, ya se ha ido. Habéis visto una máquina, una traga perras. Bueno, lo vamos a ver. No lo vamos a ver porque ya voy a plantar la décima. Una vez plantamos la décima, nos vamos a una puerta de exit, pulsamos arriba y nos vamos. Y vemos la animación de cómo se va aquí este simpático helicóptero con nuestro amigo Mighty, que al volante, bueno, a los mandos, mejor dicho, del helicóptero, mejor dicho, a los mandos. Nosotros somos Bull y Mighty, digamos que sería parte del título del juego. Y como digo, pues estas monedas pues sirven para esas máquinas tragaperras, pero lo intenté accionar en partidas anteriores, no funcionaba, pero después insistiendo, hay que saltar sobre lo que es la manivela esta que tiene en la parte derecha, según lo vemos. Ya cuando aparezca una intentaré mostrarlo. Bueno, vamos al segundo bloque de viviendas. Debajo está el tiempo, tenemos un tiempo límite para completar la pantalla. Si tenemos que haber recorrido, hay tiempo de sobra. Si tenemos que haber recorrido, si empezamos a dar vueltas, pues no tanto. Y debajo, pues una representación de más o menos en el punto rojo, diría, en qué zona estamos del edificio concretamente, para que tengamos una idea de por dónde andamos. Me recuerda, en cierta manera, me tiene un poco, me recuerda un poco, como decir, es un elevator action sin elevator. Más que nada por lo de las puertas, por el tema de las puertas donde salen los enemigos. Es el tema que tiene. En el Elevator Action teníamos que, digamos, que buscar como unos documentos, buscando en las puertas. Aquí eso se sustituye. Las puertas es donde salen enemigos, como en el Elevator Action. Y digamos que lo que es el tema de buscar los documentos se sustituye por la búsqueda de bombas y colocación de bombas. Pero en cierta manera, no sé, me tiene un poco de, ya digo, sin la parte del elevator, o sea, de los ascensores, que es lo que da nombre al juego y lo que caracteriza a ese juego. Pero en cierta parte sí que ya digo que no sé, me tiene como un aire. Pero bueno, es un aire así muy, digamos, muy, tampoco lo pondría yo de inspiración del juego ni nada parecido. Simplemente me tiene un aire. Entonces ya digo, en cada uno de los bloques tenemos que colocar esas 10 bombas en los sitios correctos para y luego dirigirnos a una puerta con exit. Cuidado con las puertas, que las carga el diablo,
bueno, que realmente son la parte más difícil, porque siempre puede pasar, aquí en este juego no es el típico japonés que, uy, voy a pasar por delante de una puerta, entonces el juego es tan amable que no me saca un enemigo. No, te puede sacar un enemigo y te puede salir en las narices. Lo que pasa es que avisa, o sea, hay animación de se abre la puerta, te da un tiempo para que lo sepas y para que reacciones y gires. Y ahí no me mató de puñetera casualidad. Ya ves que los enemigos, pues poco a poco van a ser más insistentes, van a aparecer nuevos tipos de enemigos, todos así muy, muy perrunos, muy, bueno, muy perrunos, muy animalescos. Bueno, sí creo que son la mayoría perrunos, la verdad. Diferentes tipos de chuchos, si no me equivoco. Sí, podemos. La mayoría, por lo menos, sí que parecen distintos tipos de chuchos, distintas razas. Bueno, no sé si parece más de un zorrillo o algo así. Bueno, en general animalesco, ya veis que todo es muy animalesco, muy simpático todo, evidentemente. La música también, la música está muy bien, a mí me parece que está muy bien, es muy simpática, o sea, ayuda a generar ese halo de simpatía, digamos, del juego, por la tonadilla y demás. Y además, por lo menos a mí no se me hace cansina. Ahora al principio he dicho que la he bajado, pero por el volumen, que estaba demasiado alto, no porque me moleste escucharla, sino que... No soy de escuchar música a volumen alto, pese a lo que lo mío es el metal, pues no me va en casa con cascos, no me va a escuchar la música muy alta, no me gusta. Creo que hasta pierdo definición incluso cuando está tan alta. No necesito mejor, más flojita y atendiendo más a los detalles. Pero bueno, en lo que se refiere a esta melodía, pues como digo, acompaña perfectamente, ahonda en este sentimiento de, digamos, de simpatía del juego en general, y queda muy adecuada y muy, muy simpática, y ya digo que muy amena, sin ser monótona, o sin resultarme por lo menos a mí monótona en ningún aspecto. Bueno, al principio también hemos comentado lo que es el nombre del juego, Inspector Z, he puesto el nombre europeo. Pero ya digo que en Japón sea, ya digo, Buruto, Maruti, Kikipatsu. Y digamos que tuvo esa traducción oficial, porque el juego salió con ese nombre en Europa, en Francia sobre todo. Parece que hay una cosa ahí con HAL Laboratory de Francia, como si hubieran apostado en su momento por intentar el mercado francés. Igual que Konami entró en... Bueno, con ambiente en general, se montó sede en Gran Bretaña, pero sí que tenía tienda, digamos, oficial en España y tienda oficial en... Aquí llegó a tener la Konami Shop, pero en Francia también tuvo distribuidor oficial. Y HAL Laboratory parece que en cierta manera se centró también más en Francia, porque también es cierto que, por ejemplo, el Planet Mobile pues tiene nombre también francés en Europa. Se le puso nombre francés, y este Inspector Z también. Parece que por lo menos durante un poco breve periodo de tiempo sí que se centró algo más en... O algún distribuidor, casi le doy. Las hélices, los ventiladores, los que están funcionando te pueden matar si los tocas. Hay que tener cuidado con eso. Va a haber algún salto un poco dificilillo, por culpa de estos ventiladores que hay que ajustar ahí donde caer y demás para no tocarlos. Eso es una vida perdida, digo, si tocamos el ventilador en movimiento. Entonces, ya digo que tenemos que... Bueno, tenemos que HAL Laboratory parece que en cierta manera algo del mercado francés intentó, o algo más que otras compañías, por lo menos, te digo, por esa traducción al francés de por lo menos este Spectacle Z y el Planet Mobile, precisamente. Y no sé si alguno más, que a lo mejor se me está escapando ahora, pero puede ser. Bueno, ese enemigo volador, mientras no saltemos, no pasa nada. Por cierto, del salto. La barra espaciadora es el disparo, el graph es el salto, y F1 es para suicidarnos. Y pulsamos F1, nos cascamos una vida. No sé si será, en principio, no sé si será porque ves que no te queda tiempo y te quieres suicidar, porque otra cosa no. Y otra cosa son estas plataformas móviles, plataformas que se caen como esta. Ese salto que he dado es más difícil de lo que parece. Al principio te casca vidas. Porque pasa una cosa curiosa con el juego. En un principio no tenemos límite de caída. Es decir, podemos caernos por ese agujero de aquí que hemos dejado, podemos caernos directamente al piso inferior y no perdemos vida. Pero pasa una cosa curiosa, como digo, que si eso lo hacemos con una plataforma de estas que está bajando, nos ponemos encima de ella y empieza a bajar, si nos apeamos de ella a mitad de camino, ahí sí que perdemos una vida. Qué curioso. Por eso, bueno, aquí veis, aquí por ejemplo es uno de los saltos difíciles. Hay que saltar cayendo antes ahí, cayendo en lo que se sacaba o sofá, más bien.
pues cayendo lo que sería antes. Y acabamos de pasar por el lado de otra recreativa que, ya digo, esto, es para eso las monedas. En el momento de esta partida no lo sabía, ya digo, lo descubrí a posteriori, y te puede dar cosas como, por lo menos invulnerabilidad me ha dado. No sé si puede dar más cosas, pero en principio invulnerabilidad. Y estas puertas exit, en principio es para salir del nivel, pero si todavía no tenemos las 10 bombas plantadas y las usamos, como veis, nos comunican con otras puertas exit de la pantalla, otras zonas del bloque. En algunos casos, como es este, pues va bien. Y ahí eso lo he marcado, lo he dejado marcado porque eso es un elemento extraño que hay y no sé si vale para algo. Si hay, no he podido averiguar si hay algo ahí detrás, porque es muy raro ese. Es la única pantalla donde he visto esa especie de grieta que dibuja ahí. ¿Veis? Ahí, por ejemplo, he esperado que... Eso es como se hace el salto. Esperas que baje un poco la plataforma y luego saltas a la derecha, pero quieto. Porque si te pones a andar, te acabas cayendo. Yo digo, si te caes de la plataforma según está bajando, vida perdida. Es una cosa curiosa. Y sobre el salto que os decía, Tecagraph, tiene una pequeña particularidad, que es que si saltamos en longitud, o sea, en horizontal, saltando hacia la derecha o hacia la izquierda, podemos disparar. Si hacemos salto vertical, no. Y ese sonidito que acabamos de oír, por cierto, nos marca que hemos plantado la bomba número 10. Cuando, uy, ahí no me mató de casualidad. Cuando plantamos esa bomba número 10, suena ese sonidito y nos indica que podemos ir a la puerta exit más cercana. Los enemigos también los podemos matar saltándole encima, por eso ese no me ha matado. Por eso ese no me ha matado, que podríais pensar que tendría que haberme matado, pero bueno, es como si lo hubiera saltado encima. También podemos ahí saltar, igual que en el Elevator Action, por cierto. Te digo que tiene similitudes y tiene cosillas. No digo que esté inspirado en el aparecido, pero me recuerda la mecánica, la forma de jugar y demás, así que me recuerda. Pues empezamos siempre con una bomba. Siempre nos deja una bomba, lo digo porque he ido por otra, pero ya veis que he cogido dos y tengo tres. Bueno, aquí una vida que pierdo, no pasa nada. Habíamos hecho una vida extra, los 10.000 puntos, si no recuerdo mal, se hace vida. Y como digo, empezamos siempre con una bomba, aquí plantamos una y ahí vamos a plantar la segunda y nos quedarían ya 8 para poder terminar este cuarto y penúltimo nivel. También los gráficos, se ve el parpadeo, ya recordamos de HAL Laboratory, pues el Dunkshot, cuyo mayor, digamos, problema de aquel juego de baloncesto, el mejor juego de baloncesto que hay para MSX, creo que poca discusión tiene, poca gente te va a discutir que, bueno, a la gente que a lo mejor le ha gustado más por lo que sea, pues otro juego. Creo que el juego bueno de MSX de baloncesto es el Dunkshot de HAL Laboratory, sin duda. Y después el siguiente para mí, sin duda, el Fernando Martín, el Executive Version. O sea, son los dos únicos. Yo creo que son los dos únicos juegos de baloncesto que se pueden considerar como buenos, que pueden tener una buena calificación. Después ya estamos en Jason Petrovic, Magic Johnson, Golden Basket, es decir, cada cual peor. Evidentemente, Fernando Martín y Dunkshot, sobre todo Dunkshot, está muy por encima del resto. Y todo esto venía al parpadeo del Dunkshot, que aquí vemos que lo del parpadeo en HAL Laboratory parecía su punto débil, que no acababa de coger el truco para poder eliminar o disimular mejor esos parpadeos. De hecho, claro, que vemos que cada personaje tiene dos colores al menos, con lo cual cada personaje son dos sprites. Empezamos ya, como se junten dos personajes, ya son cuatro sprites en línea. Y como haya un disparo, por ejemplo, bueno, los disparos sí, también son sprites, por lo que estoy viendo, porque no generan color, o sea, no tienen color casi nada. Ya si te disparan, ya está el quinto sprite y ya la hemos liado. Entonces es normal. Y ya si es el otro personaje, pues ya estamos en 6, ya empieza el parpadeo, claro. Y entonces ya digo que en cierta manera quizá podría ser su punto débil el manejo de sprites en el tema del parpadeo, de la visualización de sprites, para evitar o para minorizar ese parpadeo y que resulte menos molesto. En Dunkshot evidentemente es más molesto, y ya digo que es el punto débil que tiene el Dunkshot, que todo el mundo lo tiene, porque es evidente que es un parpadeo en algunos momentos acuciante, podríamos decir que es. Y aquí pues también hay algo, pero no es tan evidente, porque tampoco hay tantos enemigos en pantalla, entonces tampoco se genera un parpadeo tan exagerado.
Pero ya digo, en lo que se refiere a, habíamos hablado de la música muy simpática, muy agradable, muy amena, que acompaña muy bien la acción, y lo mismo yo creo que podemos decir de los gráficos, que evidentemente refuerza también el tono de dibujos animados, ese aspecto casi infantil, podemos decir, pero tan simpaticote, ¿eh? Además los enemigos, que son muy malos, van todos con gafas de sol, ¿eh? Para ser más malotes y tal, la verdad que a mí por lo menos me resultan muy simpaticotes, la verdad. Además, evidentemente te recuerda a dibujos de tu infancia, que venían de, algunos venían de Japón, otros eran coproducción japonesa y demás, pues en cierta manera me recuerda, por ejemplo, a la serie de Sherlock Holmes, que estaba ahí Hayao Miyazaki detrás, y ya digo que otras series que tenían eran coproducción japonesa, como podía ser Dartakan, si no recuerdo mal, era, espero no estar metiendo la pata, pero yo quiero recordar que la serie de Dartakan era coproducción, sí, además se emitió en Japón, por lo que pone aquí, sí era Nippon Animation, estaba también detrás, que seguramente colaboró bastante en el tema de la animación. Wangwan Sanyushi se llamaba en Japón, serie de dibujos animados japonesa. Bueno, entonces esta no era coproducción. No, fue exportada a España, vale. Entonces me estoy colando, porque no era. Por lo que pone aquí, no era una coproducción, sino que era japonesa. La que era coproducción debía ser David Zendomo. David Zendomo sí que me suena. Sí que puede ser. Sí que ya me suena que puede ser coproducción, o por lo menos que algo habían metido ahí los japoneses, o tampoco, me estoy equivocando. Alguna producción hispano-japonesa hay, seguro. No sé cuál, no me acuerdo cuál era, pero alguna hay, me cago la mano. No, pues a veces el lomo no. Da igual, alguna había, seguro. Cago la leche. Pues tenía metido en la cabeza que David Zendomo, o sea, que David Zendomo, que los tres mosqueperros era, pero no, era Japón. Yo creo que tenía metido en la cabeza que era coproducción. Mira, por cierto, esta chorradilla de meterme aquí en. Pues hay un truco con esto de los candelabros, que chocando con uno y dando hacia abajo, creo que es cuando chocas, lo leí antes en Generation MSX, está el truco, saltas de pantalla. Pasas a la de la 1 a la 2, de la 2 a la 3. Es algo así como saltar sobre el candelabro. Lo tengo por aquí. Cheats, trucos. Vete a cualquier habitación que contenga un candelabro, o sea, una lámpara de estas, que esté localizado en el piso superior. O sea, lo que acabo de hacer. O sea, si ahí lo hubiera dado hacia abajo, me hubiera transportado a la siguiente pantalla. Por cierto, si das abajo te agachas. O sea, un movimiento que no. ¡Opa! Es un movimiento que no hago en ningún momento de la partida, pero si te agachas. Tengo la costumbre de esquivar balas saltando. Pero te puedes agachar. Pues sí, ese pequeño truco, que eso que acabáis de ver, de subirme. Y este de las máquinas de la perra, ya digo, hay que saltar sobre el brazo, la manivela que tiene. Y no sé si disparo también, yo lo hago también disparando, pero no sé si hace falta disparar, seguramente no. Simplemente será saltar sobre la manivela, pero no en vertical, sino caer sobre ella. Por lo menos en vertical yo no lo he conseguido. Es que es una de las cosas que intenté, además, saltar en vertical, primero en la recreativa, y luego ponerme donde está la manivela y saltar en vertical intentando darle, pero no funcionaba. Entonces pensé, pues esto no vale, o sea, las monedas no valen para esto, pero sí, valían para la máquina recreativa. Y sale, y depende de lo que te toque. A mí me ha tocado dos veces invulnerabilidad y otras dos veces no me ha tocado nada. No he probado más, seguramente, supongo que habrá más opciones o te dará más ventajas, supongo, pero porque no sé si te podrá dar una vida extra incluso. No lo sé, esto ya es suposición. Sé que nada te puede dar nada, e invulnerabilidad también te puede dar. Por lo menos son las dos cosas que me ha dado a mí, nada e invulnerabilidad. Ya digo, puede ser que puede dar otras opciones. De hecho, me extrañaría que no pudiera dar, porque cuando me ha dado invulnerabilidad no han salido tres iconos iguales, que sería lo tipiquísimo en las máquinas recreativas, que sacan las tres, lo típico, como suele decir, las tres campanas, los gnomos y todo esto. Bueno,
Pues nada, no me ha tocado nada así excepcional de tres iguales, con lo que supongo que te podrá tocar alguna combinación de tres figuras iguales que te dé, pues a lo mejor, no sé, una, ya digo, una suposición, una vida extra, no lo sé. La verdad, si alguien lo sabe, que lo ponga en los comentarios, pero yo es lo que he descubierto. Ya digo, ya bastante que esta partida la he hecho sin saber siquiera que se podían accionar las máquinas recreativas. Lo sospechaba, como digo, porque me puse a saltar sobre una. ¿Veis? Ahí casi lo hago de casualidad. Ahí casi lo hago de casualidad. Pero no, he tenido que ir. Se ve que hay que atinarle bastante. Bueno, acaba de sonar el sonidito, con lo cual ya me voy a la puerta de salida. Y ya acabamos el quinto bloque. En principio no vemos nada diferente, pero ahora cuando salte la animación aquí, mira el Bull cómo se queda mirando a su obra ahí, Magna. Y ahora, efectivamente, a tomar por saco. El edificio completo. ¡Hala! Fuegos artificiales. Ni se inmuta. Ya veis que nuestro personaje ni se inmuta. Simplemente se va, o suponemos que se va, porque no hay fondo para comprobar el movimiento. A lo mejor está quieto, pero yo supongo que se va para su casa. Se relame mientras ve su obra. Sigo diciendo que ni se inmuta. Y soniquete, y cuando termine, pues volvemos a empezar la pantalla número 1. Y así entiendo que de forma infinita, dándole vueltas y vueltas al juego. O sea que una vuelta le hemos dado, una vuelta habéis visto. Y lo que también vamos a ver ahora, en cuanto me suicide, me voy a dejar aquí. Ya veis que también esto mata, por cierto, no solo cayéndonos de él mientras está bajando nos mata, sino que también si nos aterriza en la cabeza, pues también nos liquida una vida, como veis. Y así es como me voy a liquidar yo las dos vidas que me quedan ahora mismo. Bueno, las tres que tenía, las dos que me, la única que me queda ahora mismo. Y ya daremos paso a la sección del kiosco, que tenemos una revistilla por ahí. Así que hasta ahora. Pues aquí estamos de nuevo y bueno, había dicho que una revistilla, ¿no? Son dos revistillas las que tenemos aquí de Inspector Z, empezando por esta Input MSX número 15. Estoy leyendo una cosa que ya vamos a ver, es que me acabo de irse la vista. Bueno, vamos allá. La mafia ha invadido un hotel y ha minado sus pasillos con bombas. Nuestra misión, encontrar dichos artefactos y desactivarlos. No parece muy desactivada la cosa al final, pero bueno. Al final parece que lo hacemos hasta allá, pero bueno. Parece que lo que tenemos que hacer es desactivarlo. Tiene más sentido siendo inspectores, pero no sé. El final casi pareciera que somos nosotros quien planta las bombas. Es más, en el marcador pone bomb set, o sea, bomba colocada, no bomba desactivada. En el mismo hotel también se hallan los mafiosos que intentarán hacernos fracasar en nuestro intento. Estos siniestros enemigos aparecerán por las diferentes puertas que dan al pasillo central e irán directamente en contra nuestra. Otro peligro que hay que superar son los ventiladores, los que están activos, ya que si saltamos desde abajo de ellos nos engancharemos en sus aspas y al otro barrio olegario. Esto es lo que había visto ya antes, lo del al otro barrio olegario. Por Dios, esta expresión no la había oído nunca. Esto va directamente al saco de Mepiro Vampiro y todo esto. Al otro barrio legario. Muy bien. Este es un programa de HAL Laboratory, una muy buena empresa de software de la cual no podemos encontrar demasiados programas en nuestro mercado, pero que en otros países está asociada con la otra gran empresa japonesa, Konami. Que está asociada. Esta pequeña pista os puede dar una idea de la calidad del programa. Calidad que va desde la originalidad del juego, los gráficos, hasta la velocidad con que se desarrolla la acción. En definitiva, este es otro buen programa de la casa HAL, como lo fueron en su día Dunshot o Hackerland Mystery. A estas alturas también estaba el Butamaru Punch, por ejemplo, y alguno más de HAL Laboratorio ya estaba a la venta aquí en España. Antes he visto un anuncio y ya había varios. El Butamaru Punch, que aquí también llegó como Pigmok, ya estaba, por ejemplo, no sé si es aquí en esta revista donde he visto, no. Es en la siguiente, así que vamos a verlo en la siguiente. Vale. En la MSX Extra Special Software 2, página 19. Y por aquí está el anuncio que os decía. Bueno, este es de Serma, cuando novedades. Cuando llegaba Mesogalius y Qbert, que no lo he traído y no creo que lo pueda traer. Pero bueno, ¿esto de cuándo es? MSX Extra
Bueno, esta aquí está llegando. Llegó, tardó como un año en llegar el Missile Calibur respecto a Japón, creo que más o menos era un año. Y por fin los juegos más esperados. Aquí tenemos varios de HAL, tenemos el billar este, tenemos el Rollerball, el Pigmo, que Garland Mystery, ya estaba el Garland 2, el Mr. Chin también es de HAL, el Hole in One, el Inspector Z, Penny Mobile, Danshot. Había unos cuantos de HAL Laboratory ya. Sin duda, este es de Packing Video, pero los demás, la mayoría son de HAL. Los demás, la mayoría eran de HAL. A ver qué nos dice aquí la MSX Extra. Has sido seleccionado para una misión de la cual depende la seguridad del mundo entero, ya que unos terroristas han robado los planos de un arma mortífera. Aquí ya nos cuenta una historia diferente. Con la cual podrían dominar a todas las naciones. Por suerte, aún no han salido del país, se encuentran escondidos en un edificio compuesto de cinco subedificios, o sea, estamos en una comunidad de vecinos, como quien dice, todos ellos plagados de enemigos que no dudarán ni un instante en rebanarte el pescuezo. Debes recorrer los cinco edificios para poder recuperar el plano, pero no es solo eso, ya que en los cinco edificios se encuentran un cierto número de bombas que tienes que activar para acabar de una vez por todas con todos los enemigos. Esto ya me suena mejor. Una vez activadas todas las bombas, un helicóptero te recogerá para llevarte al siguiente edificio, bastante mejor defendido que el anterior, además de ser más grande. Nosotros controlamos a un curtido inspector de policía, excombatiente del Vietnam, elegido especialmente para esta misión. El escenario donde nos movemos es un edificio un tanto ruinoso, plagado de escaleras, salidas, obstáculos, ventiladores. En el tablero de puntuación se nos indica la puntuación, número de edificio, bombas conectadas, número de vidas, número de bombas y número de monedas, así como un pequeño mapa que nos indica en qué habitación nos encontramos. Muchos os preguntaréis para qué demonios sirven las monedas. Yo me lo preguntaba hasta no hace tanto. Pues sencillamente para ejercer el conocido vicio de las máquinas tragaperras, en las cuales en vez de dinero podemos ganar inmunidad o vidas. Mira, la suposición parece que va bien. Lo cual, como es de suponer, no deja de ser una buena ayuda. Pues mira, me acabo el juego con 20, creo que con 25 monedas o 30 y 30 monedas, una cosa así, podría haber ganado unas cuantas vidas. Vale. Nuestros enemigos son de todo tipo. Los hay que no disparan, que disparan y que disparan mucho. Perdón. También hay unas moscas gigantes a las que habrá que esquivar. La mayoría de enemigos salen por las puertas que hay en pantalla, ante las cuales no es conveniente ponerse a descansar, ya que el simple contacto con este enemigo nos restará una vida. Por suerte, seguimos el juego desde donde lo dejamos. Si es saltando, no nos mata, pero si es en la misma altura, sí que por contacto nos mata. Con lo que os decía de las puertas, que aparecen los morros, y ahí ya os mata porque os toca. Eso es lo que os decía casi al principio. La mayoría de enemigos salen por las puertas que hay en pantalla, ante los cuales no es conveniente ponerse a descansar, ya que el simple contacto con nuestro enemigo nos restará una vida. Por suerte, seguimos el juego desde donde lo dejamos. Si no, no tenemos que volver a empezar a poner las bombas ni nada parecido. Para matar a nuestros enemigos, tenemos una pistola de dos disparos con munición infinita. Dos disparos en pantalla al mismo tiempo. Pudiendo utilizar también un poderoso salto de kart, lo que os decía, saltando también. Este no es aconsejable, no sea que metamos la cabeza en cualquier ventilador. Cualquiera de los que están funcionando. Asimismo, es aconsejable disparar agachado para esquivar las balas de nuestros enemigos. Lo que yo decía, tengo la costumbre de disparar saltando y de esquivar saltando. Es más fácil agachado, pero como ya habíamos dicho, el edificio es un poco ruinoso. No es de extrañar que se caiga a trozos, lo cual no deja de representar un gran peligro para nuestra integridad física, ya que nos puede arrugar el sombrero y lo que hay debajo. Existen también unas puertas en las que se lee Exit, que sirven para trasladarnos de un lado a otro del edificio si aún no hemos colocado las 10 bombas o para salir de él si las hemos colocado. Esto ya también os lo he contado. En general, el juego es bastante bueno y ojo la nota, con los suficientes ingredientes como para mantenernos pegados al ordenador durante horas. Pero a la hora de destacar algo, esto sería la música, por su calidad y variedad. Por lo que hemos podido comprobar, para cada etapa hay una música distinta. Vaya, pues bueno, en fin, será para durante el juego y luego cuando sales del helicóptero tiene otra música, eso sí, pero más allá. Presentación 9, gráficos 8, música 10, movimientos 10, adicción 9, dificultad 9, total 9. Ya digo que bastante bueno, llega a ser muy bueno, ya le pone un 11 directamente. Llega a ser muy bueno, le pone un 11. Pues nada. Eso es una nota muy alta. A mí me parece un juego muy bueno, la verdad,
Es cierto que si hacemos comparación, evidentemente, con juegos del 86, y aparece por ahí el Gradius, el Nemesis, pues claro, pero claro, eso es un mega ROM. Pero lo que es el juego, me parece, hombre, no voy a decir impecable, pero muy bien realizado, muy simpático, gráficos buenos, música muy agradable, muy también impecable. La jugabilidad está muy bien, muy cuidada, no se hace desesperante, todo funciona correctamente. O sea, un juego desde luego muy aprovechable, muy, muy recomendable del catálogo de MSX, me parece. La otra cosa ya el 9. Otra cosa ya el 9, que eso ya es. Entramos ya en otras discusiones. Pero bueno, para ellos, bueno, el Demonia también le pusieron un 9. Me parece bastante mejor este Inspector Zeta que el Demonia, desde luego. Bastante más jugable, sobre todo. Es decir, esto de la edición 8 en Demonia, yo no lo acabo de ver. Pero bueno, ya lo comenté en su momento. Así que nada más. Espero que os haya resultado entretenido. Yo me despido. Hasta otra.